Saludos cordiales al norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en Facebook Live. El ginecólogo Masters y la sexóloga Johnson estudiaron la respuesta sexual humana y creemos que mejor dan razón acerca de las fantasías eróticas, pues dicen que la fantasía hace que las personas divaguen, puedan conseguir mayor placer sexual. Y justamente este es el tema de hoy, las fantasías sexuales. Lo trataremos con la doctora Eugenia Orbes, ella es médica con especialidad en sexualidad humana y exfuncionaria de aquí de la Universidad Técnica del Norte. Es articulista de los medios de comunicación escritos de aquí del Ecuador y también ha escrito en artículos en medios nacionales. Qué gusto tener acá, Eugenia, buenos días. Buenos días. Igualmente, compartir esos espacios en la Universidad Técnica del Norte siempre es un gusto. Mira, tú que eres estudiosa de la sexualidad y especialista en este tema, como hacía la introducción, Master y Johnson, ellos estudiaron más de 40 años la respuesta sexual, sus estudios, y no encuentran mayor maldad ni perversión. ¿Cómo atribuyen determinadas religiones? Bueno, en relación a Master y Johnson, debo decir que justamente por este programa empecé a revisar algunos artículos científicos actuales y la sorpresa es que mayores cambios de lo que ya sistematizaron la información con miles de encuestas que practicaron a los estadounidenses, los conceptos, las opiniones, las variaciones de género en relación de edades, en relación a las fantasías sexuales, no ha cambiado. Cuando tú te referías a la parte sexual, hay un estudio bastante interesante de unos españoles en donde quieren ellos evidenciar qué factores diferencian unas fantasías de otras, en qué personas se dan más frecuentemente y lo hacen por edades, por género, por nivel de escolaridad o cultural, por la parte religiosa y hacen claro y ellos preguntan la frecuencia con que acuden a la iglesia. Encuentran algo muy interesante. Bueno, sabemos que los que más fantasías tienen, los hombres, ¿no? Luego están también las mujeres, y cómo es lo interesante que luego que hacen un nuevo estudio, también estos ha habido cambios en cuanto a género. Cada vez más mujeres tienen con mayor frecuencia fantasías sexuales. La edad sí, en cuanto más edad, menos fantasías sexuales. En relación al nivel de escolaridad, entre más número de escolaridad, por ejemplo, comparan primario con un nivel secundario de las personas, hay diferencias y más aún entre lo primario y también con profesionales con posgrados o con tercer nivel. Y en relación igualmente a las iglesias, en cuanto con mayor frecuencia van a la iglesia, son practicantes, las fantasías son menos frecuentes y las viven con cierta culpabilidad. Entonces aquí podemos ver que si bien es una actividad propia del ser humano, como cualquier otra manifestación de la sexualidad erótica de los humanos, también tiene que ver desde el punto de vista, hablemos ese biológico, ¿no? Como algo innato, pero también como el componente cultural a través de la historia y la influencia que la cultura ha tenido sobre la parte erótica de la sexualidad. Y en este caso estamos dentro justamente de una actividad que genera eminentemente erotismo, placer sexual, ¿no? Entonces, también estas han sido censuradas a pesar de ser pensamientos, son ideas, son símbolos que los construimos en la mente los humanos y que tienen contenido fuerte sexual y que permiten aumentar, mantener, despertar el erotismo, ¿no? Exacto, o sea, este goce, esta le da seguridad inclusive, ¿no? Pero claro, como tú dices, investigación que tiene razón, porque lo que pasa es que la religión, las religiones, ellas tienen muy claro el pensamiento, que el pensamiento es igual al acto.
Exactamente, ese ha sido un principio religioso que todos los pensamientos equivalen hasta hacer acciones. Mientras que se ha encontrado que precisamente para las personas el tener fantasías y el no ser censurados o hacerlo de situaciones en las cuales en la vida real y de acuerdo a sus propios valores sería algo no permitido, algo censurado, aquí no van a tener la censura. ¿Sí? Entonces, esto tanto para las actividades, porque se tiene las fantasías durante el autoerotismo o masturbación y también con la pareja. En cuanto a los escenarios o en cuanto a los contenidos, hablemos de las fantasías, también hay diferencias entre hombres y mujeres. Y esto sí es interesante, ¿no? O sea, los hombres son como mucho más concretos, sus fantasías se refieren más al cuerpo humano, a partes específicas, a personas específicas, hay mayor variedad de situaciones íntimas, tanto con la pareja como con otras parejas. También es interesante ver que ellos, sus fantasías tienen relación con mujeres de más corta edad, de muy jóvenes. En cambio, las mujeres es más sobre escenarios, ¿no? Escenarios en naturaleza, bonitos, pero asociado desde luego con acciones o con componentes románticos, sentimentales. Y también es interesante cómo hay estudios que dicen, bueno, ¿qué significan estas fantasías en la subjetividad que llaman para los hombres y qué interpretación subjetiva damos de las fantasías de las mujeres? Entonces, claro, dicen, las fantasías de los hombres como que son más fáciles de satisfacer, a pesar que no siempre la intención es llevarlas a la realidad. Esa es otra cosa importante que hay que aclarar. No todas las fantasías o no todas las personas, digamos, quieren llevar, o sea, es una forma de evadir la realidad, pero al mismo tiempo disfrutar con la parte de la sexualidad. Entonces, pero en general se cree que las fantasías sexuales como de los hombres como que sí son más realizables. Y ellos también subjetivamente quisieran que esas mujeres puedan disfrutar sin ningún trauma. En cambio, cuando se interpreta subjetivamente las fantasías de las mujeres, se dice, bueno, ellas lo hacen como en el tiempo, más ubicación en el tiempo y también en los espacios. Van más allá del cuerpo y de las partes, si son heterosexuales, del cuerpo del hombre, ¿no? Se centran también en los sentimientos. Ellas quieren disfrutar, pero respetando sus tiempos, ¿no? Esa interpretación les dan los psicólogos. Entonces, me parece también interesante. Y cuando hemos escuchado igualmente a personas que manifiestan, porque las fantasías es importante, sobre todo en terapias sexuales, porque de alguna medida nos permiten el diagnóstico, nos permiten el saber cómo está la salud sexual de esa persona. Una cosa es el estudio científico y otra cosa es una creencia religiosa, porque si te remontas a los teólogos del siglo XV o a San Pablo en los Corintios, todas estas fantasías y la relación sexual que vaya unida al placer, ese es un pecado mortal, porque ellos tienen clarita la concepción, por supuesto que viene de Sócrates y son aristotélicos, en el sentido que hay un divorcio entre cuerpo y alma, y aquí dedicas toda la vida al cultivo del alma, y el cuerpo es pecado, lujuria, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata es de que la gente quite esos mitos, y que no tiene nada que ver con pecado mortal, pero son concepciones religiosas las que relacionan el placer con pecado mortal. En ese sentido, tengo que manifestar que si bien estos valores, estas concepciones, tanto en las fantasías sexuales como en las actividades sexuales placenteras, sí han influenciado más en la concepción en sí. Pero ya en la práctica, al menos hablemos, sí ha hecho que cada vez más las personas estén dispuestas, estén predispuestas, estén preparadas para tener una sexualidad placentera. El problema es que estas religiones, que estos preceptos, que estas concepciones religiosas de censura hacia la parte placentera de la sexualidad, lo único que hacen es sentir culpa.
La gente no es que no deja de pensar, de tener fantasías, de practicarse masturbaciones o de tener actividad sexual placentera. Lo que hace es que se viva porque es una parte biológica, ¿no? Y claro, unido a la cultura tan promovida en los hombres como una forma, porque ellos definitivamente, todos los estudios nos dicen, tienen que mostrar su sexualidad, tienen que demostrar que son machos, entre comillas, en nuestra cultura. Entonces, para ellos todavía tienen una mayor carga, pero ahí se genera la doble moral, ¿no? La cuestión que dicen una cosa y hacen otra, pero la actividad, la sexualidad placentera, cada vez está más, digamos, más en la práctica de los seres humanos. Y claro, también depende, como decíamos, de las culturas, pero es interesante, bueno, los romanos sabemos toda la concepción y la valoración que le dieron a la parte erótica de la sexualidad. Pero tampoco no desconozcamos de culturas como las aztecas y las, en general las mexicanas y también posiblemente las suramericanas, que si bien no tenemos estudios, pero si nosotros revisamos un libro hermoso que es El Azteca de un norteamericano, vemos cómo ellos tenían los conceptos y cómo hacían uso de su sexualidad placentera con una creatividad, ¿no?, increíble. Entonces, no solo son de las culturas actuales, o sea, ya las culturas que nos antecedieron tuvieron mucho más facilidad para hacer disfrutar de la sexualidad placentera. Precisamente, claro, son las religiones, especialmente la cristiana, la que hace y la que pone, digamos, este conflicto dentro de los seres humanos en relación a su sexualidad. Y para Freud tiene un gran aporte en la sexualidad femenina, que es reconocido, ¿no es cierto? Pero en las fantasías sí que se va de extremo a extremo. Dice Freud y otros psicoanalistas, Heidelberg, dice: las fantasías son las precursoras de comportamientos sexuales aberrantes. Eso dijo Freud. Entonces, ahí sí. Sí, y sabes que los psicólogos actualmente siguen investigando y quieren encontrar, es algo relacionado, cómo descubrir a través en las terapias de estas personas con alteraciones psicológicas, con psicóticos, con neurosis, esquizofrenias, con estos síndromes obsesivos compulsivos, quieren entender qué tipo de fantasías tienen ellos, con qué frecuencia. Si a lo mejor esa es como una pauta, no sé si diagnóstica, o a lo mejor en ellos está alterada la sexualidad. Ya lo dijo Master y Johnson. Y hasta ahora nadie ha podido contradecir eso. Así es. El problema de estas alteraciones no es la sexualidad, es que estas alteraciones, si hay una alteración mental, cualquiera que sea, obviamente eso se refleja en los comportamientos y en las conductas sexuales. Si es un obsesivo compulsivo, por ejemplo, tiene mucho más fantasías, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero no necesariamente son negativas. Muchas son positivas, pero por ejemplo, también querían equiparar determinados estudios, qué pasa en las mujeres o en los hombres víctimas de violencia en relación a sus fantasías, cómo influyen las fantasías. Estamos hablando que es un parámetro de salud sexual, ¿no es cierto?, una fantasía. Cuando decimos qué tan frecuente es, si no hay o va o no o está disminuida, sabemos que también hay un deseo hipoactivo, o hay una falta de excitación en las mujeres, obviamente, desde el punto de vista general. Pero cuando nos referimos a estas patologías, se encuentra, por ejemplo, que si una mujer, pero no es que sea anormal, una víctima de violencia, ¿no es cierto?, cuando piensa, cuando tiene pensamientos respecto a sus fantasías, muchas de las veces asocia con esos aspectos traumáticos, sea de la infancia, de su adolescencia o recientes, en cuanto a su fantasía. Y desde luego, a lo mejor va a crear escenarios, símbolos, pensamientos negativos frente a la fantasía. Y frente, o sea, se va a sentir culpable o va a tener también representaciones de sumisión, porque vivió eso. Que no debemos confundir que esta mujer, porque ha sido violentada o fue violentada, o esta persona porque tiene determinado síndrome, tiene esa fantasía. No, es que el problema mental está primero.
Entonces, la frecuencia igualmente, si es un obsesivo compulsivo, sabemos que posiblemente también su sexualidad va a tener esas características, porque la sexualidad no le podemos separar de la personalidad, ni le podemos separar de la mente humana, ¿no? Entonces, esto de que las personas que tienen determinadas fantasías tienen un perfil, ¿no es cierto?, de alguna patología, no hay relación. Hasta ahora no han podido relacionar que son distintas, que pueden ser negativas, que pueden tener mayor o menor frecuencia, pero primero está el problema de la salud mental de esa persona. Eugenia, hay unas preguntas que nos llegan, te voy a leer. Dice, buenos días, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre erotismo y fantasía sexual? Bueno, definamos la palabra erotismo, es todo lo relacionado al placer sexual. Tenemos placeres, por ejemplo, alimenticios que no son eróticos, ¿no es cierto? O sea, el ser humano disfruta placenteramente de muchos factores, el clima, la alimentación, el vestido, ¿no? Una casa, dicen, sí, para mí es placentero, pero cuando hablamos del componente sexual y nos referimos al placer, eso es erotismo. Las fantasías igual, uno puede tener una fantasía de ganarse la lotería, ¿no es cierto? Una fantasía de tener, y usted hace todo un imaginario respecto a una proyección de vida que no tenga relación con lo sexual. Eso es simplemente una fantasía. Pero si ese pensamiento, esa ensoñación o esa interpretación, esos escenarios tienen relación con lo sexual y le permiten despertar el deseo, aumentar la excitación, aumentar el orgasmo, en sí, el placer sexual, estamos hablando de fantasía erótica o sexual. Correcto. No sé si con eso… No, está muy bien. Ahí me recuerda cuántas veces estaría conmigo en mi cabeza Jennifer López o Marilyn Monroe. Yeah. Es mi fantasía. Claro. Buenos días, doctor. Si las fantasías sexuales no se deben reprimir, ¿qué tan saludables son aquellas que conllevan a pensamientos pedófilos o al bestialismo? Bueno, se ha encontrado en relación a eso que aquellas personas que tienen ese tipo de fantasías es porque ya tuvieron experiencias al respecto o ya tienen algún problema de salud mental o no necesariamente, porque no podemos decir que todas las personas que han abusado de niños tienen una alteración mental. Muchos no la tienen, ¿no? Así es. Pero son personas que ya tienen ese tipo de objetivo. O sea, son personas porque las fantasías no están lejos de la valoración o de los valores que tiene esa persona. No necesariamente cultural, porque uno puede romper con determinados valores, ¿no es cierto? Que no son, para él no son, no los ha acuñado, no los ha acogido. Entonces son personas que ya están pensando o que ya tienen ese tipo de dificultades para establecer relaciones con personas iguales, por el tipo de personalidad, por su baja autoestima, por su condición de poder, por muchas razones. Entonces, eso va a hacer que ellos no puedan establecer una relación, ¿no?, entre iguales, y va a ser, por lo tanto, también sus fantasías van a tener relación con esa inclinación o con esa disposición que tiene esta persona, o la está viviendo, o la vivió, o pretende vivir con ese tipo de actividades. Pero también debemos decir que, por ejemplo, personas que nos han consultado como médicos y dice, doctora, será normal, no solo las fantasías, sino también los sueños, que ya es dentro del inconsciente, y dicen, yo tuve una fantasía con una mujer, siendo mujer. No significa que esa persona sea homosexual o tenga tendencia, puede darse, porque no todas las fantasías, como yo decía, van a querer realizarle. A lo mejor tuvo con una persona, si eso no es reiterativo, si esa no es la exclusividad, hablemos de esa fantasía, no habría problemas. Pero si ya es una situación recurrente y siempre sus fantasías, su cuestión ideal, lo que crea en su mente, está relacionado con eso, ahí toca consultar, sí, con el psicólogo, con el psiquiatra, porque algo está pasando. Entonces, lo que pasa es que las fantasías tiene una variedad de circunstancias, pues, o sea, cada persona puede darle forma, aumentarle emociones. Las fantasías pueden ser, para mí,
un picante, un aderezo en la relación amorosa, para salir de la monotonía, para hacer más placentero el encuentro. ¿Sabes que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud señalan a la fantasía exclusivamente sexual como un parámetro de diagnóstico para ver cómo está la salud sexual? Por lo tanto, no deben faltar. Cuando faltan, también ya disminuye las otras actividades sexuales que sabemos todas las que tenemos en cuanto a caricias de contenido sexual, autoerotismo, el coito, ¿no? Tienen una relación directa, por lo tanto, esas no faltan, son parte de. En la medida que los seres humanos pensamos, tenemos una sexualidad, obviamente vamos a tener fantasías, solo que, como decía, ya no tienen los mismos contenidos y la misma frecuencia en una persona de 15 años que en una de 80. Eso cambia, obviamente cambia. E incluso dentro de las recomendaciones, ante una disminución del deseo sexual, de la excitación, la dificultad para alcanzar orgasmos, precisamente eso es lo que nosotros pedimos, solicitamos, recetamos, sugerimos a las parejas, porque, como tú decías, hay una variedad, obviamente, con la misma pareja, con otra pareja. Otro conflicto que a veces se da, dice, y yo debo avisar a mi pareja que tengo fantasías. Unos lo hacen y dicen que disfrutan, tanto la pareja como esa persona que está teniendo la fantasía. Pero en eso lo que toca ver, analizar, es hasta qué punto eso va a ayudar o más bien va a perjudicar, porque la fantasía es una situación tan íntima que a lo mejor va a generar un conflicto de celos, de inseguridad en la otra pareja. Entonces, unos lo hacen, hay estudios que miden eso, ¿no? Para unas personas se encuentran que sí es satisfactorio, pero yo en general, en la cultura, teniendo la opinión que mucha de la gente tiene respecto a la sexualidad placentera y a que estas deben ser dentro de la fidelidad, yo creo que es mejor no, porque no es una acción que está haciéndose y no significa que la persona no sea transparente, simplemente es que es algo propio y que es para ella, pero al mismo tiempo, si una persona se satisface sexualmente, esto también proyecta en el otro, y el otro o la otra también va a generar una mayor satisfacción, ¿no? Lo que pasa es que el hecho de que tú seas seguidora de una corriente aristotélica o judeocristiana, porque los judeocristianos se basan en aristotélicos, muy conservadores, en este divorcio de cuerpo y alma. Pero también hay corrientes filosóficas como los epicúreos, que son hedonistas placenteros, donde dice, hay que acercarse al placer y alejarse del dolor, esa es la felicidad. Acercarse al placer y alejarse del dolor, para ellos eso es placer. Sí, eso es felicidad. Me parece que en eso, por ejemplo, en la cuestión ética, los parámetros, los límites, porque que debe tener en cuanto a lo placentero de la sexualidad, y yo diría esto también va hacia el resto de comportamiento humano que no solo tenga que ver con el placer, es que tú debes llegar hasta cuando tú no te hagas daño. Exacto. En lo físico, en tu parte mental, emocional, y hasta cuando tú no hagas daño, si es una actividad social, a la otra o a las otras personas. Esos son los límites éticos que deberíamos siempre tomarlos en cuenta, ¿no? Cuando hacemos uso de cualquier actividad sexual y yo diría de cualquier comportamiento humano, en todos los aspectos de la vida, laborales, profesionales, familiares, ¿no? De amistad y más aún con la pareja o individuales, es tomar en cuenta eso y no es difícil. Es una práctica que debemos tener absolutamente todos, ¿no? El no hacernos daño y el no hacer daños a los demás. Mientras eso ocurra, la sexualidad para nadie va a ser negativa, ni para la persona que la está practicando, ni para otras. Exacto. Personas. Sí. Mientras no se ofenda ni se haga daño, la sexualidad no tiene moral. ¿Sí? Así nomás. Entonces, lo que se busca es felicidad, como los epicúreos, acercarse al placer y alejarse del dolor. Lo que pasa es que hay una variedad de... En los últimos, yo le estaba leyendo el gran libro del sexo de Annie Hooper. Dice, hay preferencias de fantasías en hombres y hay preferencias de fantasías en mujeres. Y hay estudios, como tú trajiste esos
esas investigaciones buenísimas. Ahora están estudiando sobre las fantasías porque es muy saludable. Hay creatividad, es una ayuda para salir de la monotonía, para salir de ese, para buscar variación en los comportamientos. O sea, ayuda a que la pareja se una, porque al final eso une a la pareja, por supuesto, con un nivel de comunicación adecuado, ¿no es cierto? Sí, pero debemos decir, yo recalco, o sea, las fantasías sexuales son el parámetro para medir qué tan saludables estamos en nuestra sexualidad. Y claro, como digo, a veces estos comportamientos, más que comportamientos, estas ideas, ¿no?, de censura a todo el placentero de la sexualidad, son las que interfieren precisamente en que la gente pueda tener con mayor frecuencia y sobre todo, y lo más difícil es que si tiene fantasías, estas sean experiencias negativas para las personas, ¿no? Uh-huh. O sea, que porque las fantasías aparecen, pero que la gente viva con miedo negativamente, confesándose, arrepintiéndose de la fantasía, eso sí es un problema en la vida de sí, los seres humanos. Entonces, hay que entender esto, ya está sistematizado, ¿no? Hay muchos estudios, tal vez leer un poquito más para todos, un poco tomar en cuenta el aspecto de la sexualidad y las fantasías desde el punto de vista de lo que está escrito, de lo que se ha aprendido en la historia de la humanidad, para que todos los seres humanos podamos vivir no solo las fantasías, sino integralmente nuestra sexualidad de la mejor manera. Yo pienso que hay un psicólogo moderno que es Glenn Gilson, dice que si no sabes fantasear, busca que quien te enseñe. Sí, porque dice que cuando hay deseo sexual, inclusive hay una investigación que hace este psicólogo, cuando hay niveles altos de testosterona en la mujer y cuando tiene una actividad sexual activa, las fantasías se dan en mayor número. Porque como sabemos, la testosterona, no solo tenemos los varones, las mujeres tienen testosterona en menor cantidad, pero eso es lo que produce el erotismo y el placer. Obviamente, bueno, no sé hasta qué punto sea un tema hormonal el de las fantasías, que obviamente como todo en medicina y en nuestro cuerpo humano hay el mecanismo de retroalimentación, lo uno genera lo otro, o sea, cualquier etapa de la respuesta sexual humana que empieza con el deseo, con la excitación, con alcanzar el orgasmo, con la resolución, tiene cambios hormonales, obviamente, ¿no? Y eso sobre los órganos sexuales de hombres y mujeres tiene un impacto y por eso hay cambios, ¿no? Todo lo que es la respuesta sexual humana. Pero eso al mismo tiempo también hay un mecanismo de retroalimentación para producir más hormonas y no solo la testosterona. Uh-huh. Y eso sabemos que entre mayor actividad sexual, cualquiera que sea la actividad sexual, ¿sí?, menos, ¿no es cierto?, problemas vamos a tener con la edad. En la edad, aumenta la edad, los niveles hormonales disminuyen y por ende determinados órganos sexuales exclusivamente de hombres y mujeres también se atrofian. Pero en la medida que se da mayor uso a esos órganos, igualmente el cuerpo se encarga de producir más hormonas y también de que esos órganos funcionen de mejor manera. No va a ser lo ideal de los 20, de los 25, de los 30 años, pero sí va a mejorar la calidad sexual. Entonces, en eso está totalmente demostrado, ¿sí? Sí. Y es como en todo, como a la masticación. Absolutamente, por eso hacemos ejercicio, para que nuestro corazón funcione y nuestros pulmones funcionen mejor. Absolutamente todo lo que tenemos en el cuerpo humano está funcionando y está, obviamente, desde la edad, que no podemos negar esa cuestión, pero sí podemos mejorar con las actividades, el ejercicio, igualmente con una alimentación adecuada y con una práctica, pensar más en la sexualidad placentera, tener más frecuentemente actividades sexuales y de hecho esta función no va a desaparecer, porque no tiene que desaparecer, ¿sí? Eugenia,
estamos en minutos finales, es un mensaje hermoso que tú lo dejas. Mujeres y hombres tenemos derecho al placer. Y si yo estoy viejo, con mi mente recordaré cómo era mi actividad sexual en 20 años. Entonces, eso me ayuda en mi soledad y en mi monotonía probablemente. Es una gran ayuda a las fantasías. Y quien no practica, pues que aprenda a practicar. Sí, que nos acordemos un poquito más, que pongamos atención también en esas fantasías. Sí, muchas gracias, Eugenia. Y estos temas de sexualidad debemos seguir tratando contigo. Te voy a molestar, ya estás jubilada, disfrutando de tu jubilación. Y quiero agradecerte, eres muy gentil en venir al programa. Un gusto con todos. Y a usted que nos acompaña día a día, muchas gracias. Este programa se reprisa a las 10:30 de la noche, luego del noticiero. Les esperamos el día de mañana. Gracias.